¡Muy buenas! Hoy vamos a montar esta repisa semicircular en una pared de pladur. Os mostraré dos formas de anclar los perfiles, dependiendo del peso que queramos que resista. Gracias a la marca Dibun por mandar esta pantalla de píxeles y patrocinar este vídeo. ¡Vamos con la primera idea! Con un simple imán, buscamos dónde están los perfiles y los marcamos. Marcamos la distancia de nuestra repisa y cortamos el canal a esa medida. Lo colocamos y lo atornillamos con tornillos placa a placa. Es importante atornillarlo donde están los perfiles y justo en las aristas del canal para una mayor resistencia. A lo largo del vídeo os mostraré un poco más de la pantalla. Si te gusta la pantalla de píxeles, puedes encontrar el enlace en la descripción. Marcamos para fijar los montantes. Colocamos el montante en una de las marcas. Lo fijamos con tornillo rosca chapa. Primero en la parte de arriba, luego nos fijamos que esté bien a nivel y atornillamos en la parte de abajo. Hacemos lo mismo con los otros dos. Con esta idea puede soportar perfectamente unos 50 kilos. Más adelante os mostraré cómo poner las placas. Ahora vamos con la segunda idea. Colocamos el canal en el sitio y marcamos el contorno. Ahora cortamos por las líneas. ¿Te interesa mi contenido? Pues ya sabes, si aún no estás suscrito, ¡suscríbete! Quitamos los trozos de pladur del sitio del canal. Cogemos unos trozos de madera, los ponemos dentro de la pared y que nos entren dentro del montante y los atornillamos. Ahora colocamos el canal y lo fijamos. Atornillamos en las aristas del canal. Colocamos los montantes y los fijamos, tal cual hicimos en la primera idea. Ahora atornillamos unos trozos de madera por encima del canal. Con esto conseguimos que el canal no ceda. Ahora marcamos la pieza de pladur. Marcamos el largo y el centro de este largo. Con un trozo de perfil marcamos la semicircunferencia. La cortamos y hacemos otra igual. Back when we were
En estos casos, podemos tomar como referente el panel para cortar los montantes. Antes de colocar las placas, os mostraré la pantalla de píxeles Dibum. Como podemos observar, viene empaquetada a todo lujo. Una vez conectada, nos descargamos la aplicación y la conectamos a la Wi-Fi. Dentro de la aplicación te encontrarás una gran variedad de cosas que hacer, desde crear tus propios diseños, poner contadores de tus redes sociales, efectos que se mueven con la música e incluso tiene su propia red social. Recuerda que tienes el enlace en la descripción. Vamos con la colocación de las placas. La atornillamos en la zona trasera. Cogemos un canal y le hacemos unos cortes más o menos cada 7 centímetros. Medimos el largo y lo cortamos. Lo curvamos un poco y lo colocamos. Vamos atornillando el canal, dejándolo bien en línea con la placa. Atornillamos también en los montantes del medio. Colocamos la placa de debajo y la atornillamos. Medimos la altura del frontal. Usaremos una placa que ya está pensada para hacer curvas. Cortamos unas tiras con la medida del frontal. La colocamos, la curvamos despacio y la atornillamos. Cortamos el trozo que falta y lo atornillamos.
distance for hours, letting time pass like the wind. What's on your mind? Leave that behind and let loose. Show your problems out the door and let loose. Preparada nuestra repisa para empastar.